segundo bloque de este Cuomo Deportivo. Seguimos emitiendo para toda la provincia de Buenos Aires. Nos movimos, nos fuimos al estudio cerrado, vinimos a tomar acá un poco de sol. Estaba muy lindo. Acá Luciano Zafiro estaba muy bien. No realmente. Te lo aguantaste. No, es increíble. Con Lía charlando un poco. Y mientras, provincia de Buenos Aires, mientras usted está ahí, yo me voy a meter en ese auto que ve en pantalla y le voy a mostrar un poquito. Que, a ver, me meto, permiso. Este es uno de los autos que están exhibiendo. A ver. Tené cuidado, Cato, porque no has tenido buena experiencia con el tuyo. Son dos autos que están en el museo. Mirá. Hablamos de autos campeones del turismo carretera. Mirá. Tenelo cuidado. ¿Este, Lía, cuál es? Este justamente es la Chevy de Guillermo Ortelli del campeonato. Ni más ni menos. 2008. Mirá, bueno, qué placer. Cuidalo más todavía, Catogio, por favor. Olvídense, chicos. Es increíble esto. A ver, todo muy reducido. Como verán, uno entra casi justo en la butaca. Aquí palanca de cambio. Embrague, freno y acelerador como todo auto, por lo que veo. Bueno, Emanuelio, obviamente, la velocidad del mismo, caños por todos lados, mucha seguridad, porque esto, recordemos que uno va... Espere, que me voy a asegurar como debe ser. Muy bien. Uno va muy bien, Catogio. Uno va ahí, espere, si llevo al otro, ahí está. Y el otro por acá. Entonces, uno va bien asegurado, la seguridad realmente... manejándola de la mejor manera, autos obviamente testeados. Es increíble, es un lujo esto que se da usted en su casa viendo cómo es un auto de TC por dentro, un auto que supo ser campeón allí por el año 2008, como lo marcaba Lía, como lo marcaba Lucho, así es por dentro. Y que hoy, sí, Lucho. Y que hoy desgraciadamente tiene arriba, ¿no? ¿Cómo desgraciadamente, no? Bueno, claro, tuvo Guillermo Ortelli en ese auto. Y bueno, sí, ahí sí. Hay alguien acá que de Ortelli a mí, hay un abismo. Por eso sí. Ortelli corre y yo intento hacer deporte con unos informes de Yamaha T-Sport. Nada más, pero... Y que todavía no hice automovilismo. Todavía no hice automovilismo. Nada que ver, así claro. Que, nada que ver tiene. Bueno, nada. Pero todavía no hice automovilismo, así que es una buena... Es un buen momento, ¿eh? Creo que es un buen momento. ¿Se puede dar arranque o no? No sé. No se puede arrancar. No se puede arrancar, no. No vas a poder arrancarlo, no. No lo vamos a arrancar, Lucho. Realmente. Probablemente si viene un piloto de TC lo pueda llegar a arrancar o no. Si viene un piloto de TC se puede arrancar, Mati. ¿Y quién maneja? ¿El piloto de TC o yo? No, vos vas de acompañante. Yo soy acompañante. Bueno, hoy lo destacábamos en Buenos Días, Buenos Aires, después de uno de los accidentes más graves que tuvo el turismo carretera. Han cambiado la norma de los autos interna. Este creo que también tiene para dos, para piloto y para copiloto. Bueno, exacto. Hoy finalmente es para uno, es para el piloto nada más. Exacto. Bueno, Luchito, la intención era esa. Espejo de retrovisor, contacto, bomba, el arranque arriba, para lluvia, el zorrino, el limpiaparabrisas. Todo, obviamente, puesto a la altura y para la comodidad de los pilotos. Así es un auto de TC. Este lo decíamos, fue campeón allí por 2008. Más cercano el que tenemos en 2005, aquí, a escasos 3 metros de donde estoy yo. Por eso, si quiere conocerlo, sacarse fotos, meterse, verlo, véngase 532 entre 8 y 9 aquí en la Ciudad de La Plata. Y por lo menos tiene la chance de ver lo que es un auto de TC por dentro. Algo que... Como decíamos, está en el museo y que no tiene la chance todos los días. Lucho, seguí ahí, que ya me sumo. Estamos con el auto del Pato Silva también, otro de los campeones. Me voy acomodando para charlar con uno de los que ha venido a visitarlo. ¿Nombre? Ángel Fernando. Ángel, bueno, pedías abrirlo, sentarte. Sí, claro. ¿Un momento especial, importante? Sí, muy lindo, es inolvidable. ¿Te gusta el automovilismo? Siempre miro todas las carreras de TC, Madel, Turismo Carretera y TC Moura. Estabas mucho con el Ford, sí. No tanto con el Chevy. ¿Te explica un poco de tu pasión, sí, y de tu sentimiento? Sí, porque una vez fui a una carrera, me llevó mi tío y me empezaron a un semipermanente, acá el 19 de noviembre. Y ahí me ahorré un montón de plata y me compré un Sprint. Mirá, ¿qué año más o menos? Y 89, por ahí, 90. Bueno, varios años relacionados. Sí. ¿Vas a estar todavía lo tengo el auto también. ¿Lo tenés todavía? Sí, pero no ando nada porque un peligro. Bien. ¿Qué te ha dejado la impresión de estar junto a este auto del Pato Silva, campeón del año 2005? Sí, es muy chiquito. Yo me senté, pero no sé cómo manejan ahí adentro. ¿Es difícil? Sí, no tiene ni radio de vista, nada. Los espejos, los costados, no se ve nada.
Es difícil. Bueno, más destacable para los conductores. ¿Vas a estar el fin de semana en el autódromo? ¿Tenés ganas de ir? Si me regalan la entrada, sí. Si regalan la entrada. Vamos a ver si Catogio se porta con el amigo que vino a ver los autos, Mati, y podemos regalar un par de entradas para que puedas estar. Para mi señora también. Y para la señora. Es un par de entradas. Es la salida del fin de semana. Sí. El fin de semana se define. ¿Tenés algún piloto preferido para esta definición? El Gurí Martínez. El Gurí. Sí. 49 años, increíble el estado, increíble el rendimiento, ante la posibilidad nuevamente de campeonar en el turismo carretera. Para mí no se le escapa. ¿No se le escapa? No, para mí no. Está dos puntos y medio abajo. Sí, pero no, ese auto no se para. El de Rossi sí se viene para abajo. Ahí está, mirá, el conocimiento, gracias. Pierde rendimiento el motor ese. Gracias. De nada. A disfrutarlo, Mati. Bueno, uno de los fanáticos del turismo carretera que se acerca aquí, 532-89, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, para darse el lujo. Tanto el auto del Pato Silva, con el que fue campeón este Ford del año 2005, como el de Guillermo Ortelli, el Chevy del 2008. Exacto, Lucho. Y mientras vemos imágenes, mientras vemos un poco lo que es la previa, bueno, quiero decirte que tenemos... a un piloto, alguien que va a correr, que se va a hacer presente aquí en el Mouras, en el TC. Así que nos acomodamos mientras vemos estas imágenes y ya estamos con Sergio Aló. Dame un segundo. The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab driver won't stop to pick me up. Mr. Cab driver, I might need some help. Mr. Cab driver only thinks about himself. Here we go. Unos minutos nada más para acomodarnos, segundos nada más. Porque le decíamos, estamos con Sergio Aló, nacido en Pihué y ahora en Trenquelauquen. Radicado en Trenquelauquen, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Gracias por estar, ante todo. No, gracias a ustedes por la invitación. Tarde, pero seguro, llegamos, que es lo importante. Es importantísimo, en un fin de semana especial para el automovilismo. Siempre que están estas definiciones son particulares. Y en esta circunstancia, aún más, con abierto el panorama, con muchos... en posibilidad de quedarse con el título. Exactamente, va a ser un fin de semana lindo, la verdad que nosotros lo vamos a vivir desde adentro, no tengo chance de campeonato, pero bueno, vamos a tratar de molestar adelante, en el buen sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a vivir la pelea ahí desde adentro, tratando de que, bueno, para nosotros sea un fin de semana positivo, podernos despedir de un buen año, que bueno, fue bueno en estas últimas carreras, perdimos muchos puntos mitad de campeonato, por eso no nos estuvo dentro de la Copa, pero bueno, con expectativas... para poderlo cerrar bien y arrancarlo bien el año que viene. ¿Hay que molestar? ¿Cómo se molesta? En el buen sentido. ¿Cómo se molesta uno lo dice, molestar que vamos a estar, ojalá que podamos estar ahí adelante, ¿no? Y siendo protagonista de la carrera. Y bueno, después ver cómo se va dando todo. La verdad que uno no quiere interferir en lo que es la lucha del campeonato, que se decida, que se defina en quién tiene que ser el campeón y bueno, y uno no. No molestar, digamos, lo decía en el buen sentido. Obvio. Sergio, ¿cómo fue tu año? Un segundo puesto en La Pampa, si no me equivoco, un golpe importante, también... En la última. Antes. ¿Cómo fue el año, cómo fue el fin de año, más que nada, con estos dos eventos? Fue un año con altibajos, más allá que uno siempre rescata lo más positivo. Tuvimos un buen inicio de año, después con el cambio reglamentario hacia Chevrolet, a nosotros nos costó un poco adaptarnos, y bueno, la verdad que no fue difícil en la mitad de año, en la mitad de temporada. Pero sí, a partir de la carrera de Rafaela, de San Luis, tuvimos buenos resultados, lo mismo de La Pampa, como dijiste, con el podio. La última carrera no fue el fin de semana para nosotros, más allá que habíamos estado bien en el entrenamiento, después tuve un golpe y bueno, costó reacomodar todo
y ser protagonista, pero estamos bien, creo que estamos para terminar muy bien el año. Sergio, más allá de que no tengas la posibilidad de quedarte con el título, hay pilotos de gran nivel, de mucha calidad, alguno que se ha metido, que ha sido la sorpresa, Mangoni es uno de ellos, con su juventud, lo charlábamos hoy con Lía, Mangoni tiene la mitad de edad que el Gurí Martínez, por ejemplo, que también tiene chances y es uno de los que llega mejor posicionado para esta definición. Sí, ni hablar, y qué lindo que es eso, lo que decís, ¿no? Que bueno, que hoy todavía el Gurí esté vigente y bueno, que también obviamente un piloto que recién debuta dentro del Turismo Carretera como es Mangoni, realmente pueda tener el resultado que está teniendo. Bueno, es un poco la categoría que estamos teniendo en este último tiempo. La verdad que felicitar a toda la gente que ha trabajado tanto para poder la paridad de estos autos que son nuevos para esta temporada, ¿no? Porque son motores nuevos y chasis que se construyeron y recién arrancaron este año, en un reglamento que hubo que irlo ajustando, sí. Pero en este primer año y que hayan salido las cosas como salieron, la verdad que muy bueno. Y en eso recalco también, porque puede ser para Chevrolet, puede ser para Ford, puede ser para Torino, puede ser para Dodge. Exactamente. Bueno, llegaron a una definición con las cuatro marcas, realmente para felicitar todo el trabajo en este, como te decía, primer año de la categoría, ¿no? Que no es fácil, con los motores anteriores y con los autos anteriores, se trabajó de un montón de años, y bueno, y ahora en este primer año ya arrancar de esta manera es muy bueno. Sergio, ¿cómo vive el protagonista todo? ¿Por qué? Porque estamos acá y ya pasaron más de 100 personas a sacarle fotos a los autos, que obviamente estarán seguramente en el Mouras. El protagonista, desde allí hasta toda la gente que se congrega, hasta los que van a pasar el fin de semana, el asadito, que esperan la carrera, ¿cómo lo vivís vos desde adentro? ¿Y alguna vez fuiste parte de esos, de los que estaba al lado afuera? Sí, lo fui con mi viejo, digamos. Yo esto lo llevo desde chiquito adentro, porque bueno, lo viví desde abajo y desde la época de la ruta con mi viejo, ¿no? Más allá que era chico, recuerdo esos momentos de que iba mi viejo a probar a Pihué la Chevy a la ruta y salía todo el pueblo, digamos. Era impresionante. Y bueno, me tocó vivirlo, así que la verdad que contento de poder estar hoy desde adentro. Y uno, más allá de que no es público, también lo disfruta. Ya lo empieza a disfrutar desde hoy. Con lo que vos decís, con el asadito, ya tenemos la casilla instalada en el autódromo. Y, ah, perfecto. Y bueno, ya arrancamos hoy bueno, con amigos y con la gente que nos viene a acompañar y sponsor a empezar a disfrutar un poco el fin de semana. ¿Con leña o con carbón? No, con leña. Con leña, muy bien. Hombre de la provincia de Buenos Aires que conoce mucho. Ya vamos a ir a los orígenes en Pihué. Lía, esto que destacaba también Sergio es importante, lo de las marcas. Y en la primera temporada en la cual se termina de ajustar la competencia para que no haya tanta ventaja como en algunas otras temporadas, me imagino que para ustedes en la organización termina siendo fundamental. Tal cual, como lo remarcaba el presidente de la CTC, Hugo Mazacán, en la conferencia de presentación de esta definición, decía, parecía que estaba todo planeado, pero sí. La verdad es que han trabajado en el departamento técnico de la mejor manera y creo que ni siquiera nos imaginábamos que iba a ser tanta la paridad de las cuatro marcas, llegando, ya te digo, con la definición del título, con 9 candidatos y las cuatro marcas en condiciones de campeonar este 2015. Así que la verdad que nos ha sorprendido y para bien este Turismo Carretera nuevo, que no sé cómo te imaginás que va a ser en el Autódromo de La Plata con estos nuevos motores. La verdad que es lindo. Yo creo que La Plata es un circuito donde es lindo. A mí personalmente me gusta, he tenido muy buenos resultados. Pero los autos de mitad de carrera en adelante ya se decaían bastante. Bueno, este fin de semana hay mucha temperatura, por lo que se ve en el pronóstico, sí, con sí. Más potencia, porque los autos tienen mucha potencia, así que va a ser lindo, va a ser entretenido en mitad de carrera en adelante. Lía, a ver, generalmente, ¿saben cuánta gente puede ir? Y con esta definición de 9 pilotos por poder campeonar, con las 4 marcas, ¿cuánta gente esperan? La verdad que esperamos muchísima gente. Normalmente el Turismo Carretera mueve alrededor de 40.000 personas por competencia. Para mí que esta vez lo vamos a superar ampliamente. Yo por lo menos lo que le toca a uno vivir es que me distinto a otras fechas que por ahí hemos corrido años anteriores en La Plata, mitad de año, y llegar en esta condición, hay gente que... un montón de amigos me han sumado porque todos te llaman, viste, ahora es una entradita para el fin de semana, se te van sumando un montón de amigos, eso da que va a haber mucha gente, ¿no? Porque hay mucha expectativa y gente que quiere ir a la carrera. Incluso ya hay combis, micros enteros que vienen desde Entre Ríos por la definición de Gurí Martínez, claro. Desde Balcarce con la sorpresa de Mangoni. Ni que hablar de la gente de Chevrolet de la 15 que está ahí firme con Ortelli y con Matías Rossi, así que se espera una gran cantidad de gente.
Lo charlábamos en la radio en FM Cielo con Facundo Arduzzo, hace minutos nada más que tiene chance y remarcaba esto, que sobre todo respeten las normas de seguridad, que se viva la fiesta, pero que dejen a los pilotos también poder terminar la carrera y quien se termine consagrando campeón, disfrutar lo que va a ser la vuelta final y el momento de la consagración. Sí, exacto, exacto. Me pasaba en La Plata que por ahí hubo antes inclusive de largar un poco de invasión de público, así que sí, que la gente obviamente espere el banderazo final, que espere que se defina la carrera y bueno, festejar después de tener mucho tiempo para festejarlo. ¿Qué relación en todos estos años vas encontrando con el turismo carretera? Te tocó quedarte con el título en el 75 aniversario, ganar esa carrera especial, particular, me imagino que la guardarás como uno de tus grandes tesoros en el automovilismo, pero hablamos hace un rato de una competencia, una disciplina que tiene muchos seguidores. Nosotros, por conocer el corazón de la provincia de Buenos Aires, con QM Noticias es una de las disciplinas que más concurre. El fútbol y el automovilismo están a la cabeza. Me imagino que eso, en lo especial, en lo particular que hace tu caso, termina siendo mucho más emotivo. Sí, de hablar. Bueno, el seguimiento que uno tiene, más allá de lo que recordabas de esa carrera, de poderla haber quedado con esa carrera, que fue la más importante dentro del turismo carretera, creo, en el último tiempo, por ser en el aniversario, 75 aniversario de la categoría. Pero bueno, es algo especial. La verdad que es difícil de contarlo cómo lo vive la gente, ¿no? La pasión que tiene. Bueno, a mí me tocó, bueno, después de haber ganado, como le ha tocado varios, y lo mismo en este fin de semana que ganó Josito, cómo lo espera la gente a cada uno en el pueblo cuando uno llega, ¿no? Autobomba, festejo, y después lo que te brinda la gente. Yo, como comentábamos al principio, soy de Pihué, hace 18 años que estoy radicado en Trenquelauquen. Y cómo te acerca la gente al automovilismo, ¿no? Uno por un tema comercial que me tocó irme a vivir a Trenquelauquen, cómo te simplifica las cosas, ¿no? Porque te acerca muy fácil a la gente y, bueno, y la verdad que uno lo vive día a día con esta pasión que tiene la gente hacia el automovilismo y hacia el turismo carretera, sobre todas las cosas. Sergio, dos cosas. Una, estamos a punto de terminar. Todo QM Deportivo, cuando hay autos en la puerta, se cierran con el conductor yendo de copiloto y con el piloto llevándolo a dar una vuelta. Vamos. Eso. ¿Se puede? No sé cuál elegirá. Tiene un Ford y un Chevy. No, va a elegir él. Yo no voy a meter ahí. A ver, contame algo de Pigüé, de cuando arrancaste, de cuando recién naciste, y contame el Trenquelauquen, porque a ver, la gente que vive en las grandes urbes, el automovilismo lo ve, o ve más Fórmula 1, no tanto turismo carretera. Pasa a Capital Federal, claro, por ejemplo. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires es realmente una locura lo que se vive con la pasión por los fierros. Sí, es muy tuerca, digamos. Pihué, ni hablar que, bueno, me vio nacer, me vio correr en karting, que tuve la suerte de debutar ahí, de siempre de chico poder representar al pueblo. Y bueno, y tenemos un circuito que tuvimos en algún momento categoría a nivel nacional, hoy se usan solamente porque no dan las dimensiones para categorías zonales. Pero bueno, realmente me vio todo el pueblo nacer, me ayudó a poder hoy estar en esto, ¿no? Porque uno lo hace desde cuando arranca de colaboraciones, mucha gente que te acompaña. Y bueno, y lo mismo posteriormente después de Trenquelauquen, más allá que nunca me alejé de Pihué, ¿no? Mucha gente que nos acompaña y que nos brinda su apoyo. La última, venís por la autopista, venías de Capital Federal. Sí, exactamente. Hoy asumió Macri, nuevo presidente en la Argentina. Autopista despejada en uno de estos, si lo tenés que llevar a Macri porque no tiene el helicóptero, ¿en cuánto? Y lo que dé, digamos, pero... ¿Y cuánto da? Naturalmente depende, es un recorrido 40-45 minutos. Para decirle un poco a la gente, cada circuito de nosotros depende si es largo o corto, se relaciona diferente en los autos, no tiene límite, creo que debe tener un límite, no sé... de 400 kilómetros, no sé, 400 es mucho, 300 y pico kilómetros. Llegamos qué nosotros. Lindo. No vamos a Capital. Es el doble, lo puedes adelantar sobre el mío. Este año llegamos en un circuito que tenés un límite, porque tenés una recta y determinada momento tenés que frenar para entrar a la chicana, que es Rafaela, llegamos 295 kilómetros más o menos. Qué increíble. Lindo. Lo que caminan. Así que sin límite podemos y ir. Lo que chupa también, ¿no? También, lo que chupa también. Hay que mantenerlo. Claro. Hay que echarle. No, nafta, que se quede tranquila toda la gente de la provincia. Una sensación, 3-9 para elegir. Una sensación. Sí, o un pálpito. Obviamente, de los 9 que pueden campeonar. ¿A quién ves mejor? Y claro. Y voy a ir a lo fácil. No se la juega nadie esa fila. No, la verdad que lo veo, más allá que estuvo complicado en las últimas carreras, lo veo muy bien a Rossi por obviamente la diferencia de puntos que tiene, pero bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Creo que si tengo que poner mi granito de arena, va ahí. Muy bien, muy bien.
¿Alguna más para hacer, Zafiro? Nada más agradecerle a Sergio, agradecerle a Lía la presencia y cada uno en la provincia de Buenos Aires, aquellos que tengan familiares, conocidos en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia, hasta las 4 de la tarde pueden disfrutar de los autos campeones 2005 y 2008 aquí. Me lo llevo, Valo. Chao. Sí, no, se lo va. Chao, vayan tranquilos. Gracias, Sergio. Chao. ¿Cuál elige, no? Ya la dejó. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Fíjate, manéjalo. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Yeah.